Bien, y les contamos que la propuesta del Poder Ejecutivo en el proyecto de reforma constitucional de reducir el número de legisladores en la Cámara de Diputados ha encontrado la más férrea resistencia entre los congresistas del Partido Revolucionario Moderno. Sin embargo, el presidente Luis Abinader ve normal la renuencia de sus compañeros de partido. Janet Fernández con más detalles sobre el tema desde la sede legislativa. Adelante, Janet, buenas noches. Así es, gracias, muy buenas noches. Esto ha llevado a los legisladores del partido oficialista a reunirse por separado para elaborar una propuesta que presentarán ante la comisión. Pero no solamente son los del PRM, está la oposición, principalmente los que están también opuestos, y hay que escucharlo porque son parte además del Congreso, es la oposición. Y eso es normal que hayan discusiones, y para eso se llevó, para que hayan discusiones en la parte bicameral. Entre estas, se plantea reducir el número de diputados de 20 en lugar de 53 y aumentar el número de diputados nacionales solo a 5 más. Recordando que el tema de los diputados nacionales es que no salen a los territorios a buscar los votos. Entonces tú me estás disminuyendo la cantidad de diputados que sí salen a buscarlos. Hay muchísimas propuestas, hay muchísimos ejercicios que se están haciendo, nada en concreto todavía, pero la actitud es positiva y se sigue trabajando. Entonces estamos viendo los aspectos del territorio y de la situación política a la hora de saber a cuáles demarcaciones se le van a reducir. Evidentemente habrá reducción. Mientras tanto, los legisladores de la oposición continúan calificando esta iniciativa como caprichosa y populista. Hay un tema de la representación que está establecido en la Constitución, que tú no le puedes dar, como se pretende, a la provincia de San Juan, dos diputados que los representen, y a Pedernales la misma cantidad. O sea, que no ha habido un ejercicio, un debate sobre el particular, porque ha faltado. La próxima reunión de la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de la reforma constitucional está pautada para el jueves, y en este encuentro está previsto tratar el tema de la unificación de las elecciones con el Pleno de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral. Por el momento es la información. Paso contigo al estudio.